Hola amigos, hoy es Nochevieja, os deseo las mejores vibras, que salgáis con muy buen pie del año 2017, que entréis con todas las mejores vibraciones al año 2018, que os merecéis ser súper felices porque sois unas personitas súper bellas, que os amo con todo mi corazón, que pidáis deseos al universo. Sé que os lo llevo diciendo un par de vídeos, pero es que es verdad. Es que pedirle al universo hace que se cumplan vuestros deseos, hace que tengáis la mente mucho más positiva. Este nuevo año 2018 tengo un montón de retos, un montón de sueños, un montón de metas por cumplir. En este canal vais a ver novedades, aparte de recetas vegetarianas y veganas que van a seguir estando en este canal, y vamos a hacer muchísimas recetas muy deliciosas y muy fáciles de hacer y muy rápidas. También vais a ver otra serie de vídeos relacionados con Forex, relacionados con opciones binarias, con ingresos pasivos, con ingresos residuales y un montón de temas interesantes que son secreto, pero que ya vais a ir viendo a lo largo del año 2018. Vamos a arrancar con mucha fuerza, con mucha energía. Sed felices este año, sed felices esta noche, disfrutad todo al máximo de vuestra familia, de vuestros amigos. Y bueno, no os lo había dicho, si no me conocías, yo soy Esther del canal Veggie Esther, de Step by Esther. Si te gusta este vídeo, échale un like. Puedes suscribirte en el botoncito rojo que dice suscribirse. Activa las notificaciones dándole clic a la campanita si ya te has suscrito, para que YouTube te notifique de cada vez que yo vaya a subir un nuevo vídeo a este canal. No te los vas a querer perder, te lo puedo asegurar. Y hoy os traigo la receta de un chorizo vegano que es absolutamente delicioso, fácil de hacer y por supuesto sin productos de origen animal. O sea, es una receta vegana. Es una receta cruelty free, no han tenido que matar a ningún animal para hacer este chorizo y lo podéis hacer todos porque es súper sencillo y os va a encantar la receta. Además es una receta ideal para estas navidades, para que si ya sois vegetarianos o veganos la podáis hacer y para que si coméis de todo podéis empezar a introducir en vuestra dieta otro tipo de alimentos, sustituir los productos de origen animal, tomarlo como meta. Es muy importante para el planeta, para los animales, para vuestra salud, para vuestra energía, para vuestro nivel de conciencia. Vais a estar más enfocados si dejáis de comer animales, si dejáis de meterle basura a vuestro cuerpo y mucho menos animalitos muertos. Cada uno en su proceso, cada uno a su ritmo. Estoy con vosotros, os apoyo muchísimo, os amo y ahora sí vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer nuestro chorizo vegano. Un cuarto de cebolla picada, una taza de gluten de trigo, media taza de soja texturizada de grano fino, dos cucharadas y media grandes de pimentón de la Vera ahumado, tres cuartos de cucharada de sal y un vaso de agua, así que lo primero que vamos a hacer va a ser calentar este vaso de agua. Yo lo voy a calentar al microondas durante aproximadamente minuto y medio. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser hidratar la soja con agua caliente. Queréis dejar en remojo la soja durante un mínimo de 25 minutos. Bueno, una vez que han transcurrido un mínimo de 25 minutos y que la soja texturizada ya está bien hidratada, lo que vamos a hacer es echar en un bowl todos los ingredientes y después los vamos a mezclar muy bien. Agregamos otro vaso de agua y seguimos removiendo.
Ahora vamos a amasar. Y ya que tenemos esta bola, esta masa, lo que vamos a hacer va a ser dejarla reposar durante un mínimo de 20 minutos. Transcurridos unos 20 minutos, vamos a abrir nuestra masa para que ya pueda respirar. Ok, y ahora sobre una mesa vamos a extender film transparente, un trocito. Vamos a coger nuestra masa con nuestras manos, ¿veis? Y le vamos a andar dando forma. Y le vais dando la forma de salchicha. Muy bien, ahora la reposamos aquí abajo. La seguís estirando bien y ahora sí vamos a coger y la vamos a ir enrollando con el papel film. Entonces la vais metiendo en el papel film y seguís como amasándola. Seguís hasta el final y ahora sí vamos a anudarla en los extremos. Así que vamos a hacerle un nudito a cada lado. Hacéis el nudito y lo pegáis muy bien a la base de este lado. Y con este lado hacemos lo mismo. Y lo unimos muy bien a este lado. ¿Veis? Voy a hacer lo mismo con el resto de la masa. Y aquí ya tenemos nuestros dos chorizos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cocerlos en agua caliente. Ok, ahora le vamos a cortar estos extremos al chorizo. Así que cogéis unas tijeras y aquí está el nudito. Y yo un poquito más afuera, aquí está el nudo, pues un poquito más afuera, cortamos. Y hacemos igual en todos los extremos. Y vamos a cocer una hora aproximadamente. Y ya tenemos nuestros chorizos veganos. Así que dejáis enfriar los chorizos a temperatura ambiente dentro de la propia olla donde los habéis cocido. Ahora vamos a coger y vamos a echar un poquito de harina normal en un plato, o también lo podéis hacer directamente en la mesa. La esparcís muy bien. Entonces cogemos el chorizo, lo ponemos aquí y lo vamos pasando por harina. ¿Veis? Lo empapáis bien en la harina.
Y entonces fijaros que un chorizo sin la harina quedaría así y el otro quedaría así enharinado. Así que si os apetece haceros un bocadillo de chorizo vegano, cogéis una barrita de pan, el chorizo y nos vamos a hacer un choripán. Metemos nuestro chorizo y bocata de chorizo. Fijaros cómo ha quedado el chorizo. ¿Veis? Es un chorizo auténtico. Está maravilloso, está riquísimo. Y ya solo lo vamos a disfrutar. Espero que os haya encantado el vídeo. Bueno amigos, pues espero y deseo y confío en que os haya encantado esta receta. Es súper fácil de hacer, yo sé que parece un poco engorro y tal entre el gluten y tal y cual. Algunos me habéis preguntado por privado que de qué manera podéis hacer milanesas o filetes veganos, ¿vale? Pues con el gluten de trigo podéis hacer todo este tipo de recetas. Podéis hacer filetes empanados, podéis hacer filetes a la plancha. Se parece un poquito al seitán, ¿vale? El seitán es como cuando os comíais un filete de ternera, solamente que no tiene las hormonas que vienen de animales, no tienen las enfermedades, no tienen los medicamentos que les inyectan, y entonces estáis comiendo de una forma más natural. Así que podéis buscarlo como, pues como os lo he dicho en la receta. Es muy fácil de encontrar, lo vais a encontrar en herbolarios, lo vais a encontrar en el mercado. Si vais a un supermercado normal, lo podéis buscar en la zona de alimentos dietéticos, o a veces si el supermercado es lo más y lo más cool del mundo, entonces tiene una sección que, por ejemplo, en los Alcampos de España, en los supermercados Alcampo, ahí podéis encontrar el gluten, ¿vale? Entonces, suele estar en la sección de alimentos dietéticos, o también dentro de los alimentos dietéticos suele haber otra sección o cerca de ese pasillo, a veces en el mismo, que es de alimentos veganos y vegetarianos, ¿ok? Así que no vais a tener ningún problema en encontrarlo, estoy súper segura. La receta, como veis, yo estoy súper contenta, súper feliz, ya me estoy preparando para esta noche, porque va a ser una noche mágica. A mí me encanta el día de Nochevieja, me encanta la noche de Nochevieja, el día de Año Nuevo, así que os deseo muy feliz Navidad, amiguitos, que seáis súper felices, os amo muchísimo y nos vamos a ver súper súper pronto, así que suscríbete y no te pierdas ninguno de los vídeos, porque 2018 viene con fuerza. Muchísima felicidad, muchísima paz, muchísimo amor, os quiero. Bye.